¿Cómo estás? Llegamos al domingo 27, al número 27. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Seguimos con los ejemplos de la viña. Hoy la viña tiene labradores, y estos labradores representan al pueblo, a los jefes del pueblo, y la viña representa al pueblo de Israel. A estos labradores homicidas, a estos jefes del pueblo, y a toda la descendencia de Abraham, les habían sido encomendado el reino, pero ellos no dieron los frutos esperados en el tiempo oportuno. Así, esta parábola prefigura el misterio pascual de Jesús y a sus consecuencias. Mediante esta alegoría, Jesús advierte a sus adversarios cuál será su destino si no cambian su actitud. ¿Cuál es esa actitud si no dejan de creerse los dueños de la viña, que en realidad es la viña del Señor y no de ellos? Pero de a poco, vamos a comenzar rezando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven en estos momentos en los cuales nos disponemos de corazón y mente para escuchar el mensaje de Dios y ponerlo en acción en nuestra vida. Amén. Y la primera lectura es un texto tomado del profeta Isaías. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Stella Maris, por favor, proclamanos esta primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en una loma fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar. Él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Si esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña. Quitaré su valla y será destruida. Derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los cardos, y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Él esperó de ellos equidad, y hay efusión de sangre, esperó justicia, y hay gritos de angustia. Palabra de Dios. Y el profeta Isaías es claro, Dios, que es el viñador, tomó todos los recaudos y cuidados necesarios para plantar su viña, que es el pueblo de Israel. Pero el pueblo, la viña, no dio los frutos esperados. Por eso, esta viña quedará completamente desolada. La segunda lectura es un texto tomado de la carta a los Filipenses de San Pablo. Pongan esto en práctica y el Dios de la paz estará con ustedes. Luján, por favor, léenos esta segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, no se angustien por nada y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica.
acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. En fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes. Es palabra de Dios. ¿Cómo obtener esta shalom, esta paz, este Dios de la paz? Hoy el apóstol por eso nos dice, ¿dónde se encuentra la verdadera felicidad? No es apropiándose de los bienes de forma egoísta, sino que se encuentra en la actitud alegre y bondadosa que surge de saber que el Señor está cerca. El Evangelio ciclo A es tomado de Mateo, capítulo 21. Arrendará la viña a otros. Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Dice el texto que el propietario volvió a enviar a otros servidores. Este doble envío nos hace dar cuenta de dos cosas. La primera, la paciencia del dueño de la viña, que aún después del primer incidente sigue dándole a los arrendatarios
siempre una nueva oportunidad de cambio. ¿A qué precio? Al precio de perder a su propio hijo. Esa es la actitud del dueño de la viña. Por otro lado, evidencia la obstinación de los arrendatarios, que lo único que quieren es quedarse con la viña y a cualquier precio. No les importa ni siquiera matar a un ser humano. Obviamente, también dice el texto que los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír esta parábola, comprendieron que se refería a ellos. Así Jesús polemiza con los dirigentes religiosos del pueblo judío y no con todo el pueblo de Israel como Isaías. Israel ya no será un lugar exclusivo de salvación. También los extranjeros son llamados a participar en los privilegios de la elección divina y tiene reservado un lugar en el banquete mesiánico. A esta nación integrada por judíos y paganos se le ha confiado ahora el reino de Dios. El reino es universal, ya no solo del pueblo judío. Te dejo acá los tres textos, como siempre, en paralelo, para que lo leas. A la izquierda Isaías, a la derecha arriba Filipenses, a tu derecha abajo el Evangelio. Pausa este video y lee atentamente cada uno de los textos. Y deja que el Señor le hable a tu corazón. Y ya que Dios te habló, ahora háblale vos al Señor. Por eso tenemos un lindo salmo, el Salmo 79. ¿De qué habla este salmo? Es una insistente súplica de salvación. ¿Quién la hace? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios en boca de este salmista contrasta la historia pasada con las desgracias presentes y para eso usa la imagen de la vid. Ahora el pueblo arrepentido de su pecado con un propósito de enmienda pide a Dios que se vuelva benévolo hacia su vid, que castigue a sus agresores y que restaure y salve a su pueblo. Tres lecturas posibles. La primera siempre es con Israel. Pastor de Israel, vuelve a salvar a tu rebaño. Qué bella es esta imagen del pastor que vela sobre sus ovejas y las conduce a verdes pastos. El rey de Israel por excelencia era David, el pastorcito de Belén. Ahora bien, aquí es Dios en persona quien es llamado el pastor, tal como lo habían anunciado ya, como lo habían anunciado ya muchos profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel. La viña plantada por tu mano. Otra imagen admirable y tradicional, la viña. Es una de las plantas cuyo cultivo pide mayor cuidado. El amor del viñador hacia su viña es imagen del amor de Dios. En Isaías 5, Jeremías 2, 5, 12, Ezequiel 15 y Oseas 10. También podés leer este salmo con Jesús, que en Juan 10 dice: Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. En Juan 15 dice: Yo soy la verdadera viña y ustedes los sarmientos. Jesús es la respuesta de Dios a esta oración. De hecho, el nombre de Jesús significa Dios salva. Y Jesús es verdaderamente el rostro de Dios, el único rostro que podemos ver. Jesús es el rostro sonriente de Dios hacia los pecadores, este rostro que salva. No he venido para los sanos, sino para los enfermos y los pecadores, dice Jesús en Mateo. También podés leer este tiempo con el hoy, con nuestro tiempo actual. Este salmo es una súplica colectiva. Señor, estamos abatidos, sálvanos. Hay que recitar este salmo siempre en plural, en nombre de tantos seres humanos que tienen como pan abundantes lágrimas.
¿Por qué alimentar tu cuerpo con el pan de lágrimas? Despierta, Señor, despierta tu poder y ven. Te propongo que escuches primero el salmo. La viña del Señor es su la viña del Señor es su sacaste de Egipto una vid, expulsaste a los paganos y la plantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus retoños hasta el río. La viña del Señor es su pueblo, porque has derribado sus cercos para que puedan saquearla todos los que pasan, los jabalíes del bosque la devastan y se la comen los animales del campo. La viña del Señor es su pueblo. Vuélvete, Señor, los ejércitos, observa desde el cielo y mira, ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Invocaremos tu nombre, restáuranos, Señor de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados. La viña del Señor es su pueblo. La viña del Señor. Podés volver a pausar este video y te regalo, la liturgia nos regala este lindo salmo para que ahora vos hables con Dios y le pidas que venga a visitar a su vida. Comenzamos rezando, vamos a terminar rezando y cantando la oración del Padre Nuestro.
Y esta semana te propongo que en momento de oración presentes al Señor los frutos de tu apostolado. ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos mismos del Espíritu que San Pablo nos cuenta en Gálatas 5:22. Entonces, presentar al Señor todos esos frutos que vos hoy estás dando en tu apostolado. El Señor esté con vos y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene.